de Sistas con Echaniz, tengo 20 años y hace más o menos 8 años que remo. Que yo quisiera que mi carrera deportiva fuera para adelante, fue más o menos que iba consiguiendo cada vez objetivos más cercanos a formar parte de un equipo nacional o a ganar un campeonato de España, y día a día iba motivándome y entrenando, y eso fue lo que hizo que querer dedicarme a un futuro profesional. Mi objetivo es formar parte del equipo nacional. Me gustaría en un futuro estar en unas Olimpiadas. Sé que es trabajo duro y mucho trabajo por delante, pero a día de hoy es lo que me gustaría. Como futuro más próximo, pues participar en el Mundial de 2019, que se celebra en Sarasota. No disponemos de muchos medios económicos para sacar adelante las temporadas y pues por parte del remo yo necesito apoyo económico para solventarme la temporada en médico, fisioterapeuta, suplementación y cositas que me van a dar un punto de calidad para que mi objetivo sea más fácil. Soy Sayoa Echaniz, soy hermana de Izaskun, y una cualidad muy buena de ella es que siempre suele conseguir todo lo que se propone. Siempre le gusta aprender cosas nuevas y absorbe todo lo positivo de las cosas. Le gusta exigirse porque es una persona muy luchadora al final. Siempre ha tenido que pelear todo lo que ha conseguido y lo que intenta conseguir. Es dificilísimo. Tienes que trabajar mucho y te tienes que concentrar. Es un ciclo olímpico de 4 años, es vivir por y para la Olimpiada prácticamente. Pero si alguien lo puede hacer, yo creo que pues esta chica por su tenacidad y su cabezonería. Yo creo que si Izaskun fuese una de las ganadoras del premio, pues aparte del premio económico como tal, el empujón de moral y de confianza que daría y de motivación para llevar a cabo una temporada nueva sería muy grande. Y con más recursos podría llegar muy lejos. Y lo he pensado desde hace muchos años esto. Eres una de las ganadoras de la segunda convocatoria de Ellas son de aquí. Es muy difícil lo que se da, lo que pretende, pero si alguien lo puede hacer es ella.